El ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe tener una estrategia de seguridad basada en la reacción, captación, el análisis y la implementación, y advirtió que la experiencia internacional muestra que el uso de personal militar en tareas de seguridad pública genera un gran desgaste a las Fuerzas Armadas y a la sociedad. Durante una ponencia en el Instituto Baker México, en Texas, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y creador de Plataforma México, destacó que la violencia en el país en los últimos dos sexenios se debe a múltiples factores como la compra-venta de armas automáticas, la falta de policías municipales, los bajos salarios que perciben, así como la cooptación del crimen organizado y el aumento en el consumo de drogas. Por ello, consideró que el gran reto es articular la capacidad que tienen los estados con los gobiernos para alinear la detección temprana del delito que genera la sociedad con la capacidad del estado para tomarla y dar respuesta a ello. Cuando no funciona bien este binomio, en la operación contra el crimen, es donde toma ventaja la parte criminal, porque ellos se ponen en medio para tener distancia en este binomio y rompen la articulación con la sociedad, recalcó. Autor del libro, Seguridad y Bienestar, un nuevo modelo institucional de seguridad pública, el ex funcionario consideró que el nuevo modelo de seguridad con bienestar señala que para que se registre violencia y actividad criminal debe existir interacción simultánea de mercados ilícitos, logística criminal y deterioro institucional. En el Instituto Baker México, García Luna aseguró que la violencia en el país detonó en los últimos dos sexenios por múltiples factores como la compra-venta de armas automáticas, la falta de policías municipales, así como los bajos salarios que perciben, así como la cooptación del crimen organizado y el aumento en el consumo de drogas. La parte más importante que se abandonó fue la atención de la gestión del enfoque de factores políticos legislativos como del Ejecutivo en la reinserción de la comunidad. Se abandonó la gestión social con la sociedad. Los factores, dijo, son la diversificación de actividades ilícitas, como secuestros, extorsiones e incluso el robo de hidrocarburos, acciones ilegales, que se conjugaron con la falta de programas sociales. Este vacío que se dejó de hacer, de atender a la sociedad, dijo, fue tomado por la actividad criminal. Ellos fueron tomando espacios y tomando terreno, aseguró Genaro García Luna.